comienza acá en este carnaval, este precioso carnaval, y para nosotros es súper importante, primero porque celebramos la población, celebramos los lugares donde nosotras hemos vivido también, donde nosotras nacimos, donde nos criamos, y también es importante para nosotros poner nuestro discurso marica, nuestro discurso disidente, ya que nuestra corporalidad y nuestra identidad aún siguen siendo asesinadas, siguen siendo vulnerabilizadas, discriminadas. Así que para nosotros es muy importante celebrar junto a la Pobla y también celebrar nuestras corporalidades disidentes en un territorio también que sentimos que somos parte también de esa lucha, de esa resistencia que da la Pobla, al igual como nosotros estamos dando una resistencia constantemente en esta dictadura heteronormada que siempre nos violenta. Así que para nosotros es importante traer este discurso acá a la población y compartirlo con la Pobla. Autogestionen, y por eso nosotros desde la Comparto siempre estamos apoyando este tipo de instancias en muchas partes de Santiago, sobre todo los carnavales autogestionados, que las personas levantan a pulso, los pobladores levantan a pulso, y siempre con una memoria activa. Hoy venimos con lienzos de Francisca Sandoval, de los hermanos Villarroel, traemos lienzos por Kevin Garrido, también ahí siempre consciente, siempre activo en todas las causas sociales que nosotros como pobladores, como gente obrera no aquejan. Nuestra danza a este territorio nuevamente después de 4 años. Esperamos que siga esta senda de este carnaval, esta es la celebración del aniversario de la población La Victoria, ahora a los 66 años, y esperamos que, como dije, siga esta senda de hacer el carnaval nocturno, que para nosotros es un ícono muy importante. Venimos a ofrendar con toda nuestra danza y esperamos que continúe así la nueva organización que ha retomado y que haya intencionado. Para nosotros es una oportunidad de agradecer primero y después ofrendar nuestra danza. Queremos darle un afectuoso saludo a la organización del Carnaval Nocturno de La Victoria y también un saludo cálido a la población La Victoria en sus 66 años. Agradecemos, como siempre, la invitación en esta instancia y nos parece un gesto demasiado noble, sobre todo considerar el arte y la expresión callejera de distintas danzas, como en el caso de nosotros, que danzamos en nombre de la andinidad. Jayaya La Victoria, jayaya el carnaval nocturno de La Victoria. Muchas gracias por todo el esfuerzo y sacrificio que conlleva esta actividad.
de las organizaciones se han vuelto a juntar, se perdió fuerza después de la derrota del 5 de septiembre. Así que hoy está fuerte el espacio de la puerta. Fue una derrota importante, donde se aguaron mucho, se ensuciaron las aguas, donde se debilitó un movimiento súper importante, y creo que es muy significativo y de vital importancia poder activar todo este tipo de actividades barriales, poblacionales, donde se confirma y se reafirma la unidad entre los pobladores, entre los trabajadores, haciendo redes culturales con grupos artísticos de música, de danza, de pintura, de fotografía, audiovisual, donde las redes ahí están más que firmes para poder seguir levantándonos. Ay, me desconcentré demasiado esa... Pero es que yo no, como que no puedo hablar. Ya, ¿qué más? Ya. Compañeros, compañeros, vamos a dar inicio. Les pedimos, por favor... Bueno, y mandar un saludo muy grande a toda la gente de la población La Victoria en su año 66 de celebración desde la toma de terreno. Estamos una vez más aquí con la comparsa, repartiendo alegría, carnaval al territorio. Y nada, pues esperemos que sean muchos años más de resistencia. Son una organización, un circuito en la ciudad que es muy significativo para el resto de la población de Santiago, del país. Nos enorgullece mucho estar aquí acompañándolos, así que esperamos que lo disfruten mucho, sobre todo para la infancia. Esto ha dedicado con mucho cariño a la infancia y a los adultos mayores también, que jamás son olvidados por nosotros. Nosotros estamos súper contentos de que nos hayan considerado para venir a esta décima versión, que es el cuarto año, que hace 4 años no se hacía carnaval. Es súper importante también que se puedan recuperar los espacios, no dejar lo que hemos conseguido todo este tiempo. Esperamos que este carnaval, después de 4 años de ausencia, llegue a las calles con mucha alegría para todos los vecinos, vecinas, para todos los niños. Así que estamos muy contentos de participar. Es nuestra primera oportunidad, es que vamos a presentarnos como Batucada Pomponera Redolante y Zaranda Malacue, Sancos, y es un honor para nosotros poder estar acá retomando las actividades en el territorio. Thank you.
Camisera Quipilata, Camisera Quipiaca, mi nombre es Iván Huentén, representante, cierto, de la Fraternidad Intitala. Y bueno, acá como un año más venimos a ser parte de este gran carnaval nocturno, cierto, que hemos estado ausentes tal vez unos par de años, pero hemos estado aquí desde los inicios de este gran carnaval. Para nosotros como agrupación es parte importante de la historia de nuestro caminar, cierto, el caminar andino, en donde esto es parte de nosotros. Me parece estupendo que se retome el tema del carnaval. Igual me enteré, así como por la parte de la organización, como que nunca paró la organización. En la pandemia igual estuvieron medio parados porque no se podía salir a la calle, pero ellos nunca pararon, nunca dejaron de organizarse, y me parece estupendo que vuelva el carnaval. Los vecinos lo esperaron caleta. Me contaron también que lo estuvieron esperando mucho rato y preguntando por el carnaval, y bacán que se celebren los 66 años de la toma de la victoria. Estoy muy contenta. Comparsa y nosotros, como dentro del trabajo comunitario, como todas las personas que trabajamos en diferentes comparsas, estar acá luego de 4 años por diferentes circunstancias, ya sea desde la pandemia a lo que ha sucedido también en los territorios donde han llegado como ciertos conflictos territoriales, ya sea desde las disputas de territorio por distintas circunstancias. Creo que lo más importante es estar con la gente, seguir haciendo trabajo comunitario, estar presente en la calle, tomarse la calle, no soltar la calle. En la calle, sin permiso, yo me busco y organizo. Yo creo que como tanto como artista callejera, obrera del arte, y como compañera de la Chinchitre a pie, y creo que comparto con mis otros compañeros otra comparsa, estar presente siempre en el Carnaval de la Victoria, uno de los carnavales más importantes de Santiago, conmemorando a su población, una de las más importantes desde su historia, es fundamental. Así que vuelva el tomarse las calles siempre, así, y muy agradecida de estar acá y la invitación, claro.
salir a la calle después de 4 años. Emocionalmente es una alegría tremenda volver a retomar este carnaval. Este en particular se lo dedicamos a Manuel Muñoz, al Tatano, ¿no? Que falleció en el 2020 y era el corazón de este carnaval. Pues aquí presidente del Progreso, siempre nos abrió las puertas. Entonces, este año es el primer año de vuelta que no está en este carnaval. Así que estaba muy contento y el recibimiento de los vecinos, las vecinas, ha sido bacán. O sea, que nos esperaron 4 años, es un mensaje tremendo para nuestro territorio, pues que la gente le gusta, que la gente está contenta, que la gente quiere salir en familia. Hemos visto muchas familias que salen a mirar el carnaval, y tomarse los espacios de esta manera es algo muy importante, porque lo comentábamos hace unos días atrás cuando tuvimos la semana de teatro. Tomarse las esquinas y las calles y quitarle el tráfico, los balazos, es bacán, pues, y que la gente quiera salir a la calle cuando le cuesta tanto hoy día o le tiene un poco de miedo salir a la calle, es lo que tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir construyendo y tenemos que seguir saliendo a la calle y tomándonos nuestro espacio en las organizaciones territoriales de esta manera.